Hola amiguitas, hoy vamos a realizar esta flor kansachi sencilla, fácil, muy bonita, con una variación de estos punticos en el centro. Espero les guste la idea, amiguitas, y nos acompañen a ver este video. Así son los pétalos para trabajar dos tonos. Queda súper lindos, amiguitas. La parte de atrás. Quedan súper lindos para que se animen a realizarlo. Esta florecita tiene 6 pétalos, cada pétalo tiene 2 cuadrados, cortan 6 cuadrados por color, en total serían 12 cuadrados. Cada cuadrado tiene 3.8 centímetros, entonces acá vamos a armar estos 3 pétalos. Esto lo van a pegar acá y doblan. Pasan calorcito. Esta es una manera muy sencilla de doblar para que no se les dificulte y sea más rápido. Las que van en el centro las hago de esta manera. Las pegamos en las puntitas, doblamos por la mitad y aquí marcamos de esta manera. Y ahora sí vamos a armar los pétalos. Ya están selladitos. Ya están selladitas todas las piezas, doblamos de esta manera. Esta pieza que acabamos de doblar la metemos en el centro. Aquí voy a pegar un poquitico la puntita, ya quedan ahí pegaditas para que no se nos muevan. Doblamos hacia abajo. Y estas punticas o estas alitas las voy a llevar hacia arriba y doblamos hacia el centro. Lo mismo hacemos con esta. La alita que está, la doblamos y doblamos hacia el centro de esta manera. Aquí vamos a sellar de esta manera. Y estas punticas las llevamos hacia el centro, esta puntica hacia el centro. Aquí le damos la forma al pétalo y aquí vamos a sellar. Le damos la formita al pétalo, hundimos esta partecita y ya queda listo.
Ya les mostramos paso a paso cómo elaborar los pétalos, quedan súper lindos, muy fáciles, muy sencillos. Si desean pueden pegar acá silicona para que queden más planitos lo que son los pétalos. Ya eso es como ustedes gusta esta clase de pétalos, bien paraditos o bien planitos. Vamos a pegar ahora un círculo de fieltro. Mira, amiguitas. Quedan súper lindas las florecitas para que se animen a realizarla. Ahora vamos a decorar esta diadema, algo muy sencillo. Son solo ideas, como siempre les decimos, para que vean cómo queda un accesorio delicadito, fácil, muy bonito. Colocamos estas florecitas que vienen por metros y colocamos acá esta florecita. Ya queda terminada la diadema con estas hermosas florecitas Kansachi, una variación súper linda. Espero, amiguitas, nos ayuden a compartir el video. Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad con ideas fáciles y sencillas.